Que más quisiera que no fuera así. Según te toque, así te tocará sufrir. Cada colmena esconde una historia feliz, ya sea por drama o la suerte de poder reír. Que la amistad sea el apoyo para poder seguir, para seguir asumirnos. Bueno, a ver, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko ona etorri zaten guztiei, ¿vale? Bueno, buenas tardes y gracias ya por venir a este encuentro intergeneracional, en el que vamos a dar un poco ya, vamos a poner la guinda al proyecto que hemos llevado a cabo diferentes instituciones, ¿no? Desde Quimet, desde la Fundación Goyeneche, cuya representante está aquí, Asun y sus alumnos y compañeros, y a Miriam Herbón, que sería experta en empoderamiento, y bueno, y a Jakintza, que es un poco la ikastola que va a llevar a cabo pues, este proyecto con Ciudad Educadora de Ordizia, ¿vale? Este año el libro que hemos elegido es La Piedra de Toque, de Montserrat del Amo, y el tema que hemos tratado es la discapacidad, la discapacidad mental, Y ahora ya pues creo que es la hora de que dejemos paso a Asun, y que nos comente cómo han trabajado ellos la obra. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad que nos habéis dado, porque es la primera vez, ya lo he comentado con algunos compañeros vuestros, que es la primera vez que participamos en lo que es una tertulia de este tipo, y la verdad es que nos ha encajado muy bien en lo que ya habíamos empezado a trabajar también nosotros en el Garagune de Ordizia. Para empezar, yo creo que estaría bien que compartiéramos un poquito cómo lo habéis trabajado vosotros en Jakintza, en la Ikastola, y también nosotros comentaríamos cómo lo hemos trabajado nosotros. Creo que todos hemos andado apretados de tiempo, como siempre, pero yo creo que sería una bonita forma de empezar. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuándo leíais? ¿Qué día de la semana? ¿Cuántas páginas? ¿Cómo? ¿Desde cuándo empezasteis a leer? Venga, ¿quién se anima? Todos los días leíamos. ¿Todos los días? Nos mandaba leer unas páginas y luego ese día pues hacíamos como a ver qué habíamos subrayado de esos capítulos o de esas páginas. ¿Y teníais una hora concreta o...? La hora de lengua. La hora de lengua. ¿Y durante cuánto tiempo habéis hecho esto? Bueno, empezamos sobre el 2-3 de mayo y hemos ido un poco contrarreloj, porque el tiempo se nos ha echado encima, ha habido interrupciones, y entonces pues bueno, hemos tenido que ir acelerando la última semana, diríamos, pero es un poco, nos mandaban leer. Bueno, se supone que llegábamos a un acuerdo, pactábamos el número de páginas, y al día siguiente, bueno, pues la persona que, todos aquellos que habíamos leído en principio, pues tomábamos parte de esa tertulia. Se subrayan los párrafos que más nos sugieren, que más nos dicen algo. No se trata de una comprensión del texto a la manera tradicional, sino más bien lo que te sugiere el texto. Y la comprensión del texto viene un poco por la interacción de ideas que surge en el aula, ¿no? Y así llegamos a una comprensión total, global del texto. Bueno, nosotros podemos contar cómo lo hemos hecho. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a contar cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho leyendo todos los días el libro. Hemos leído, bueno, bastantes páginas, que su madre, bueno, que era un enfermo de... Antes de entrar en materia, ¿pero habéis leído vosotros o...? Lo ha leído la Ainhoa. Eso es, ¿eh? Ainhoa y yo íbamos leyendo porque no todo el mundo era capaz de leer o de comprender lo que leía. Entonces, además, hemos preparado para algunas personas que todavía incluso tenían dificultades de comprender lo que podíamos leerles, pues unos pictogramas para que pudieran comprender o seguir un poquito a través de los dibujos. Esa ha sido un poquito la manera, Y luego, bueno, con interrupciones, porque empezábamos a leer y de repente, pero ¿qué se ha pensado? Había interrupciones porque había cosas que impactaban, ¿sí?
Y también lo hemos hecho un poquito a trompicones, nos ha pillado un poquillo el toro. Y nada, el año que viene lo haremos con más calma y mejor, ¿verdad? No, más calma y mejor. Bueno, pues nada, ya, como ya habéis visto, Tintina ya tenía ganas de entrar en materia, ¿eh? Ya hemos hablado de cómo lo hemos hecho, del proceso. Bueno, yo, si os animáis, si nos animamos todos, creo que podría ser abierto empezar. Hay gente que el periódico empieza por la primera página y quien empieza por la última, por las esquelas, por los deportes, por el tiempo, ¿eh? Hay muchas maneras y todas igual de buenas para poder empezar a comentar, ¿eh? A compartir lo que hemos leído y lo que hemos vivido al leerlo. Entonces, no sé, nos animamos a comentar qué es lo que nos ha llamado la atención, lo que nos ha impactado, lo que nos ha sugerido la lectura de La Piedra de Toque. Yo creo que como Quintina enseguida se ha metido en materia y habla de esa madre, los dos primeros capítulos de esa madre histérica revolucionó la vela, ¿no? Sí, porque ¿estabais de acuerdo con esa forma de actuar de la madre? ¿Qué le pasa a esa madre? Se puso histérica con el médico, con el psiquiatra, porque era paralítico. Claro, claro, y ella quería que le tratase un prestigioso médico, ¿verdad? Un prestigioso médico. Uh-huh. Quería, sí. ¿Y os dio mucho juego el tema de la madre? ¿Qué os vino a la cabeza alguna madre por ahí? Yo creo que sí, a todos les vino a la cabeza una escena de tierra, trágame. ¿Cuántas veces? Alguna vez, y sobre todo a esta edad que sienten un poco vergüenza, pues tierra, trágame, ¿qué está haciendo? Cuando al pobre se le caen los papeles, va Carlos Alberto a recoger los papeles y se le vuelven a caer porque su madre dice todavía una mayor, esa situación te dices, Dios, no voy a levantar la cabeza, ¿no? O sea, esa situación sí que se ha comentado en clase, ¿no? Sí, sí. Hombre, que no es tan extraña, ¿no? No tan exagerada, pero resulta familiar a veces. ¿A vosotros qué os llamó la atención? Yo creo que la madre de la madre yo lo ya de... mucho más, ¿no? ¿Eh? En la sociedad en la que estamos, que si cualquiera que vayamos a una consulta y nos encontramos algo que no esperamos para nada, ¿no? Esa reacción de, vamos, yo a dónde he venido, de dónde me han... ¿no? Yo creo que esa reacción... Mi hijo, con lo sensible claro, que es, que hace ahí dentro. Sí, la capacidad que tiene mi hijo... Claro. Y también nos llamaba la atención, pues cuando, a ver, cuando es tan inteligente, tan atlético, tan perfecto, resulta que nombre y lo responde la madre, edad lo responde la madre. También es una escena muy típica, que vamos con la mamá al médico y es que dice que le duele aquí y ellos no contestan, ¿no? Que lleva unos días que le duele el brazo, pero... contesta, ¿cómo se, qué años? Eso también les llamaba la atención, ¿no? Si es tan inteligente, tan capaz, tan autónomo. Pero enseguida se dan cuenta que es así, ¿no? Porque por todos los pensamientos, ¿no? Cuando hay ese cambio tipográfico en la escritura, ¿no? Y viene la cursiva, enseguida nos viene un Carlos Alberto maduro, avergonzado. ¿Sí? Hay escenas muy... Sí. Aquí también le llamó la atención un poquito... la madre realmente, ¿por qué la acompaña Carlos Alberto? ¿Por qué van a la consulta? Porque los exámenes va atrasado. ¿Qué le preocupa a la madre? Pues que va atrasado con los exámenes y, y eso que le preocupaba así de psiquiatra. Bueno, pues ahí parecía que de entrada, ¿no?, nos sitúa un poquito en ese plano de que la importancia es lo, parece que eso es lo importante. ¿Surgía alguna frase de qué es lo importante para una madre? ¿O qué debería ser lo importante para una madre? Su hijo. Pues supuso usted hija. Con la enfermera también. Cuenta. Pues con la enfermera que hablaba con ella y decía, pero oiga, ¿esto qué es? ¿Un médico o un
pídeles ayuda, que te ayuden. Claro. Me ayuda, por favor. ¡Mira! Era un desamental o algo de día a la enfermera. La enfermera le decía, por favor, señora, tenga calma, y ella no haga nada. Empezaba a chillar y a chillar. ¿Y qué conseguía con eso? Sí. ¿Qué conseguía con esos chillos? Que el médico se pusiera más nervioso. Que el médico se pusiera más nervioso, ¿no? Y se ve muy bien reflejado con ese objeto tan sencillo como es la tortuguita que está sobre la mesa, ¿no? Sí. Que al final, en el capítulo 4, ya no se mueve. Significa algo, ¿no? Pero al principio se mueve, ¿no? Saca las patitas delanteras, traseras y la cabeza no para. ¿Por qué? De lo nervioso que se pone él, ¿no? Bueno, aquí, al leer, al menos nosotros, surgió la pregunta de si una persona que estaba en silla de ruedas podía ser médico, ¿verdad? Sí. Esa pregunta surgió. ¿Qué opináis? Que sí, que lleva razón, porque todos somos iguales. No sé si os llamó la atención ese tema. Sí. No, yo por lo menos, es que no sé, siempre nos quejamos porque no está el que queremos o algo así, y luego igual es mejor que el que queremos. No sé. Igual también podemos tener como una imagen ideal, ¿no? Del médico ideal, de estas situaciones ideales. La cuestión es si hay algo ideal, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos al psiquiatra ideal? La madre ya tenía un psiquiatra ideal, ¿no? Ya tenía un psiquiatra ideal. ¿En silla de ruedas? Pasa que como lo vi en silla de ruedas, ni una... Con la consulta tan elegante que tiene, eso no podía ser, ¿no? No podía ser. Eso que tenía la madre no llevaba razón. Y ahí, ¿cómo creemos que se sentía, por un lado, Fernando, el psiquiatra? Mal. Mal, fatal, ¿no? Sí. Como incómodo, porque la madre le decía que quería estar con el otro psiquiatra, pero como no estaba, le dijo que estuviese con él, pues no sé, como diferente. Como que no era aceptado, quizá. Eso es. Pero no le dio ni oportunidad de expresarse, ¿no? Ni de explicarse. La fuerza también de lo que vemos, ¿no? Las apariencias, al final, es lo primero que se nos acerca. Y la verdad es que causa un gran impacto. Nos causaría impacto si fuéramos nosotros ahí, Carlos Alberto, su madre, y nos encontramos... Que lo quería la cuna, llevar a la escuela, no quería que fuera a la escuela ni al periódico, quería que estuviese en la cuna, lo tenía encerrado, y eso estaba mal hecho. Bueno, hemos dado un salto. Sí. Así que bueno, si queréis seguimos este hilo, si queréis acabamos, si alguien quería decir algo de lo anterior, ¿qué os parece? Igual cerraría el capítulo en el que decide, ¿no? Uh-huh. Carlos Alberto, que va a ser él quien le vais a atender, ¿no? Sí. Eso es ya. Yo, bueno, no sé cómo intercalar un poco la mirada del género en cada capítulo, o sea, me parece muy interesante que salga así como lo que has trabajado más en las clases, increíble el trabajo que habéis hecho, ¿no? De trabajarlo, pues eso, con estas fichas, nunca había pensado en que pudiéramos facilitar tan buena lectura en ese punto, ¿no? Pero voy a hacer algunos aportes porque si no igual vamos corriendo otros capítulos y se seguirá. Yo creo que al principio del libro Carlos Alberto nos da pistas de qué tipo de conducta emocional tiene su madre, ¿no? Y es, habla de su madre y habla de su familia, de un modelo educativo desde la casa de negación de emociones, ¿no? O sea, habla Carlos Alberto y dice que la muerte nunca se nombra. No podemos olvidar que Carlos Alberto está en un momento complicado porque se ha muerto una igual a él, ¿no? Es como si
mañana uno o una de vuestros compañeros se muere y eso genera un impacto emocional muy importante, claro, saberlo. Entonces, la madre y la familia en la que está enmarcada ya parece que está ocultando constantemente el hablar de emociones, porque va a la consulta, va engañado, ¿no? O sea, vas a ir a ver un colega que yo tengo a la facultad, tal y cual, pero no hay una claridad de emociones, por lo cual, cuando la madre se confronta con sus propios miedos, ¿no? De lo que ella piensa, yo cuando estaba leyendo el libro, de repente me había imaginado como un fantasma, como si fuera, como si algo hubiera perverso detrás de esa puerta, realmente Carlos Alberto estuviera una persona degenerada o... Bueno, yo qué sé, como si le estuviera abusando incluso sexualmente, me he imaginado por el rato de la madre. Y en el fondo es que la madre lo que no quería era confrontar su propio miedo, ¿no? Los miedos que ella tiene de que su hijo pueda reconocerse triste o no, o pueda tener sentimientos de pena hacia una persona que bueno, pues en ese momento le esté pasando mal. Y eso enmarca un tipo de madre, o sea, dentro del libro... Hay tres tipos de madres diferentes, ¿no? Tres conductas, tres mujeres que se enmarcan en maternidades distintas. Está la madre Carlos Alberto, está Carmen y después está María, que nos ofrecen unos modelos de educación muy diferentes. Pero de partida, el resultado que está viendo de Carlos Alberto de no poder expresar su depresión porque se ha muerto una compañera, es lo que la madre, de alguna manera, está traduciendo con su comportamiento con Fernando, ¿no? O sea, Carlos Alberto no ha podido igual llorar todo lo que hubiera gustado llorar en su casa abiertamente y hablar de la pena, del duelo por perder a una amiga a la cual, por otro lado, parece que amaba, y tampoco la madre le va a dejar en este caso enfrentarse al dolor que supone que su psiquiatra sea una persona que tiene una parálisis cerebral. O sea que... Eso me llamó ahí, pero bueno, sí que les llamó la atención, por ejemplo, que consiguen la moto, esa moto tan preciada que él quería y que no se la daban hasta ese momento. Entonces, y se daba cuenta que iba consiguiendo las cosas y decía, bueno, ¿y por qué no preguntar? ¿Qué es más barato? Pregunta, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Y no hay diálogo en ningún momento. Cuando le ve tendido en la piscina, etc., ella le ve delgado, le ve tal como atlético que es, está todo el tiempo intentando ocultar y realmente sabe cuál es el problema, pero no se habla. Hay un montón de tabúes en la familia que no se hablan, ¿no? De hecho, los mensajes que la madre devuelve son bastante negativos, ¿no? Como, bueno, olvídate de tu amiga, ya encontrarás. O sea, en este caso yo creo que en las primeras páginas, en el momento en el que hay un antes y un después, ¿no? El primer capítulo nos ofrece cómo en muchas ocasiones nos olvidamos que los hijos y las hijas nos dan miles de lecciones a los padres y las madres, ¿no? O sea, la manera en la que Carlos Alberto se avergüenza de la actitud de su madre y la manera en la que él está enfrentando el duelo por su amiga es muchísimo más maduro emocionalmente que la respuesta que están dando sus padres, ¿no? Sus padres intentan meter el problema debajo de la alfombra y él no quiere, no quiere estar alegre porque no quiere estar alegre, no entiende ahora mismo esto que le ha traído la vida, ¿no? De que una persona supuestamente se muere cuando es mayor y a él le ha devuelto que su amiga se ha muerto siendo muy joven y él tiene miedo también a su propia muerte. Entonces, en este caso, y muchos más momentos en el libro, sobre todo la relación María-Fernando, pero en este caso Carlos Alberto ya le está dando una lección a los padres. Y eso es algo que a mí me gustaría subrayar, porque aquí veo muchísimas personas jóvenes, también mayores, ¿no? Pero que no olvidéis que vosotros constantemente y vosotras estáis enseñando a vuestros padres. Desde las preguntas que podáis ofrecerles o de las propias elecciones de vida que estáis haciendo. O sea, que no es siempre un papel de que vosotros recibís enseñanza, ¿no? Que es un poco lo de normas, límites, conceptos de lo que está bien y lo que está mal, lo ético, lo moral, el buen comportamiento, sino que vosotros y vosotras estáis también constantemente reconstruyendo el camino que vuestros padres y madres eligen. Y eso es algo que yo creo que pocas veces se les devuelve a los chicos y chicas de vuestra edad. ¿Os habéis fijado, porque aparece muy poquito, pero en los hermanos de Carlos Alberto? Sí. Aparece un poquito. Sí, sí, sí. Sí, digo. ¿Y qué sensaciones los hermanos? Que uno está como contento porque Carlos Alberto ha bajado en las notas, y entonces él, pues,
como que se libra o ya no le cae todo el marrón. Y el otro se esfuerza un montón en los estudios y aún todo no logra. ¿Creéis que hay una posición cómoda entre los hermanos? O sea, ahí, ¿quién parece que es el favorito en el que estamos hablando? ¿Y creéis que hay alguien que esté en una posición cómoda? Los hermanos que tú has comentado tienen sus dificultades, ¿verdad? ¿Carlos Alberto está en una posición cómoda? No. ¿Y por qué creéis? Si es el favorito, ¿por qué creéis que está en una posición pues, cómoda? Le dan una superprotección innecesaria. Y quieren hacerle el camino que los padres quieren, pero él no quiere ese camino, quiere su camino. ¿Veis que, por ejemplo, de algunos se espera mucho y de otros poco, ¿no? En cuanto a los hijos? Y que eso tan malo puede ser una situación como la otra, ¿no? Porque comentáis, porque la posición de Carlos Alberto también es difícil. Desde ahí. Es complicado que ninguno de los tres hermanos cree una identidad individual, ¿no? O sea, que se sienta un yo en propiedad, porque siempre es en comparación con el que está por encima en posibilidades, cuando lo que se valora son los resultados, las capacidades, no la persona en sí. Entonces, los tres están comparándose con no sé qué, que más bien es el modelo de hijo ideal que tienen los padres. Entonces, ninguno de los tres está cómodo en ese estado. De hecho, es súper gracioso, ¿no? Porque dice, ahora, ¿cuál es el baremo para yo estar por debajo o por encima de las notas? Si el que se supone que tenía que tener buenas notas ya no las tiene. Ya no tienen referentes. Se ha construido un referente en comparación y no hay identidad. Bueno, en el mundo de la discapacidad también, lo iremos diciendo y lo iréis diciendo, pero al igual que en el mundo de la no discapacidad, las dificultades de los hermanos también son de todo tipo. Lo mismo que aquí los tres hermanos tienen sus dificultades, entre hermanos, cuando hay un hermano que tiene discapacidad, que tiene sus propias dificultades, también los otros pueden llegar a tener una carga. Entonces, bueno, los paralelismos los iremos viendo también a lo largo de la novela. Bueno, el primer capítulo ya. Yo sí, Iván haría también, bueno, sí, yo quería. Fíjate, cuando venía pensando en cómo empezar la sesión, yo quería que levantáramos la mano todas las personas que en la sala tienen alguna persona cercana en la familia, familiar, bueno, o bien sea un hermano, una hermana, o un tío, o una tía, o incluso su propia padre y madre, o yo qué sé, que esté un poco en la situación de tener capacidades quizá más limitantes que otras, ¿no? O sea, me explico, o sea, leemos el libro y la identificación que podemos tener con personajes como Carlos Alberto o bueno, pues como madres, cada una se enmarca, esto es como ver una película, o sea, los libros nos sirven para hacer un viaje interior hacia vidas que quizá nunca vamos a desarrollar, ¿no? O sea, es una manera de desarrollar la imaginación y de vivir otras vidas aparte de la nuestra. Entonces, cada uno habrá proyectado en el libro su propia identificación. Pero claro, esa identificación ha podido ser mucho más importante si ya tenemos una persona que sufra o no lo que ha sufrido Fernando, o que se haya podido retar como se ha retado Fernando. Entonces, quería que levantáramos la mano las personas que tienen familiares con esas limitaciones. Yo no tengo familiares, pero conozco a alguien con parálisis cerebral. Vale. Sí. Lo hace un poco, no digo que las personas que no lo tengan, que quizá si lo miráramos en un poco más con lupa descubriéramos que sí, que en la familia extensa, voy a decir, desde padres a abuelos o bisabuelos, sí encontramos a alguien que tenga. Lo que pasa es que necesitaríamos como tener más información, pero sí que hace un poco la experiencia distinta, ¿no? ¿Desde qué lugar te has colocado tú como familiar en esa problemática? O sea, los hijos de Carmen y de Fermín, que al final se convierten en hermanos de Fernando, han tenido una experiencia
muchísimo más impactante en su propia vida, ¿no? O sea, y claro, las personas que estemos muy cercanas a personas que tienen limitaciones, podemos tener unos ojos ahora diferentes a como los veíamos antes, ¿no? Lo propongo como opción, pero lo que a mí me gustaría rescatar es que en todo caso se está tratando de personas que tienen capacidades, o sea, líneas de salida diferentes para desarrollar habilidades. Yo he traído un listado de 10 personas, he metido en Google, 10 personas súper famosas y relevantes que tenían discapacidad. Y, bueno, perdón, discapacidad. Ahora hay un concepto que lo reemplaza, que es diversidad funcional, y que, bueno, bastante más empático con la realidad. Pero yo traía la lista de las 10 personas porque quizá esas personas que tenemos tan cercanas en la familia no se hayan podido desarrollar tanto como las que voy a nombrar porque no le damos la opción, ¿no? O sea, como que encasillamos lo mismo que hacía la madre de Carlos Alberto cuando vio al psiquiatra. Tienes una idea, tienes una imagen, tienes una creencia de las capacidades que pueden desarrollar personas que tienen estas dificultades y las encasillas. Pero si le das la vuelta y dices, ¿de qué manera puedo desarrollar yo esta habilidad? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Pues quizá nos encontraríamos con personas como Stephen Hawking, que es matemático, Beethoven, que sabéis que era compositor, Belén García Bellón, locutora de radio. Todas ellas son personas que tienen parálisis cerebral o dificultades severas. Christopher Reeve, actor, el Superman. Es. Frida Kahlo, pintora, sí. Que aunque su enfermedad vino sobrevenida, o sea, tuvo un accidente de autobús gravísimo, estuvo partida por un montón de partes de su cuerpo y pasó mucho tiempo de su vida en una cama y escribía viéndose en un espejo. Louis Braille, quien inventó el sistema de lectura del Braille. Helen Keller, escritora. Van Gogh, pintor, que tenía muchos, bueno, severos problemas de psiquiátricos, ¿no? Rondando la locura. Gabriela Brimer, poeta y escritora, que pintaba con el pie izquierdo, era lo único que podía, lo que podía mover. Y Goya, que era sordo. O sea, estas personas, además, pues muchas de ellas, estamos hablando de mucho tiempo atrás, consiguieron, quizá también porque tenían posibilidades económicas, eso tampoco se puede olvidar, en donde nos enmarcamos, somos un yo y unas circunstancias, consiguieron desarrollarse y ser, bueno, pues personas súper relevantes para muchas de las disciplinas. Entonces, la invitación un poco es cambiar la mirada que tenemos a las capacidades de las personas que entendemos que están, pues, no capacitadas, ¿no? Y poder echar una mano en poder desarrollarse, o sea, buscar herramientas para que puedan potenciar. Porque al final, una parálisis cerebral, ¿qué es? ¿Sabéis lo que es una parálisis cerebral? Sí. Una parte del cerebro no funciona, ¿no? Eso es. Por la falta de oxígeno se produce en un grado de menor escala a muy alta escala unos severos problemas de psicomotricidad en el cuerpo, pero no es más que eso. Bueno, no es más que eso, es grave según la intensidad, pero la parálisis cerebral tiene muchos grados. Entonces, ahí no hay una situación de no poderse desarrollar en otros planos. O sea, a mí me ha dejado alucinada la poeta y escritora Gabriela Brimer. Pintar con el, o sea, escribir con el pie izquierdo, tienes que desarrollar una gran habilidad y conectar tu inteligencia a una parte de tu cuerpo para poder sacar toda la creatividad que tú tienes mentalmente, ¿no? Pero no es más que eso. En este caso sería una parálisis bastante severa. Pero se puede sacar muchísimo, o sea, el yo no se limita solamente a lo que puedo hacer con mis manos y con mis pies, o si puedo mover la cara, decir sí o no, sino que la expresión parte de mucho más adentro. No es lo que podemos hacer psicomotrizmente, sino lo capaces que somos de desarrollarnos emocionalmente por dentro y sacar inteligencia, ¿no?, y sacar conocimiento, ¿no?,
No sé si me explico en este punto. Sí. O sea, que nuestra imagen muchas veces es muy, 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 muy peregrina. Muy peregrina lo que las personas que tienen estas limitaciones pueden llegar a ser y a hacer. Bueno, si os parece, yo seguiría un poquito el hilo. Ha salido antes el tema de la muerte, que es algo que sí, que también impactó, ¿verdad? Porque Carlos Alberto habla un poco de otras muertes que han ocurrido. Y de su abuelo, de su madre. Cuenta un poquito si quieres. Pues la muerte de su abuelo y de su gente, nadie le ha dicho que se ha muerto. Le ha dicho que ha desaparecido, que se ha ido, que se ha ido. Pero no le ha dicho, pues ha muerto y que estaba en el cielo, pero no le ha dicho ni que estaba muerto ni nada. Que no le ha dicho la realidad. Y está mal hecho, para mí está mal hecho. Eso. ¿Por qué crees que está mal hecho? Porque hay que decir la realidad, no hay que esconderle la realidad también, ¿no? ¿Y por qué crees que le escondieron? ¿Por qué crees que no le dijeron? Porque no, era muy de antes, muy esto, la familia, y no quería decir la verdad. ¿Eso es algo que pasaba antes y ahora ya no pasa? No, ahora también pasa. Y de hecho surgió el debate, porque no todos estaban de acuerdo. Algunos pensaban que a un niño de 5 años no se le puede decir que su abuelo ha muerto. Y otros, sin embargo, decían que sí. Y un poco que hay que responder en la medida que ellos preguntan, ¿no? Que los niños preguntan. Pues ahí surgió el debate, ¿no? Sí. Pues Abel y Yanire, ¿estabais de acuerdo en que sí había que decirles? ¿Cómo es otra cuestión? Y Ander, sin embargo, decía que no. ¿No? Pero yo lo de que ir al decirle que había ido al cielo o eso, que está bien, pero que el otro, que le habían dicho que se había ido de viaje, que estaba mal. Porque eso quiere decir que podrá volver si se ha ido de viaje. Y los niños pueden hacerse ilusión. Claro. Bueno, esta idea en el mundo de la discapacidad es muy importante, porque de alguna manera, en el caso de las personas con discapacidad, evidentemente, pues según la edad, la experiencia de vida puede ser muy variada. No es lo mismo una persona de 30 que una de 50, con mayor grado de discapacidad intelectual o menor. Pero sí que es importante un poquito lo que tú comentabas, de que el niño se puede hacer ilusiones, ¿no? De que vuelva, ¿eh? Entonces, lo importante es también el que se diga, ¿eh? Luego es ver cómo, ¿verdad? Porque si no... Sí. Si no nos dicen que se ha muerto una persona... No, y nos dice que se va, que va a venir, entonces está mal. Hay situaciones en las que pueden estar durante meses una persona con discapacidad intelectual poniendo el plato en la mesa de un padre fallecido. Y luego, digamos que un duelo no elaborado a tiempo, puede ocurrir que a los 6 meses... la persona empieza a dar síntomas de eso que esperaríamos que diera síntomas el segundo día. Pero es por no haberse realmente dado cuenta de la situación, porque no ha contado con la ayuda, ¿eh? Entonces, bueno, ese capítulo, el tema del duelo en las personas con discapacidad intelectual, que lo hemos hablado muchas veces, es un capítulo que enseguida llamó la atención, porque enseguida se vio, ¿verdad?, que no podía hacer eso. Bueno, en sí, el tema de la muerte, aparte de la discusión, ¿no?, de si decir no decir a un niño, etcétera, ya a la edad de Carlos Alberto, ya con la muerte de Marian, es algo que también os impactó, no os impactó. ¿Os pareció que es un tema, bueno, pues sí, está ahí, ya está? ¿No le disteis mucha importancia? No. Sí, yo creo que ha tenido que ser muy, muy impactante el verlo escrito, ¿no? Que con esa edad, pues bueno. Él adivina en ese momento que la muerte de joven te puede llegar a través de un accidente y no de una enfermedad. Entonces descubre que la enfermedad es implacable, pues, a los 15 años también, ¿no? Que no perdona. Y eso es lo que a él le...
le descoloca un poco, ¿no? Y que ese amor además, pues ahora no quieren decir, pero bueno, su primer amor, bueno, pues que ha sido un palo muy, muy duro. Y en lugar de hablarlo y de poder desahogarse en familia, lo único que hacen es ocultar con regalos, ocultar con salidas, ocultarlo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y no hablarlo. Entonces, de ahí no se va a curar. Porque yo les decía, no perdáis de vista que no está en el dentista, que está en el psiquiatra. Uh-huh. No es lo mismo. Hombre, en relación ahí con lo que hemos dicho antes de que había, pues que no hablaban de las emociones, ¿no? En casa de Carlos Alberto. En ese segundo capítulo, ante la muerte de Marían, ¿se habla de emociones? ¿Alguien dice lo que siente? Uh-huh. ¿Y Marían? Sí, que tenía miedo. Sí, miedo. Es una escena muy bonita. Yo creo que les ha impactado esa escena. Me dijo que tenía miedo. Y normalmente cuando alguien nos dice tengo miedo, ¿qué nos provoca? Miedo. Como nos asusta. Nos asusta. ¿Y a ti recibe ayuda a Marian al decir tengo miedo? Sí. ¿Cómo la ayuda? Le coge de la mano. Pero no le contesto. Le coge de la mano. Él sabía que iba. A veces, no sé si os ha tocado alguna vez ir a un hospital a visitar a alguna persona que está en una situación grave, no sé, a ver a vosotros si os ocurre. ¿Qué es igual difícil cuando vas a visitar a alguien que está muy enfermo? ¿En qué solemos pensar? ¿En qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿De qué aquí, se ve la necesidad de decir algo, Carlos Alberto? No. Y normalmente, ¿cuándo, con qué personas, en qué situaciones nos vemos bien sin hablar? ¿Podemos estar sin hablar mucho tiempo con cualquiera? No. ¿Con quién podemos llegar a estar sin hablar y sentirnos bien? Y entendernos. Entendernos, estar conectados. Pues con una persona que conoces muy bien, que tienes mucha relación. Eso es. Yo creo que la conexión aquí, ¿no? Es total. Es muy fuerte. El afrontar, el no tener miedo del miedo. Porque a veces tenemos miedo del miedo. ¿Eh? Lo de la mano que comentabais también. ¿Pero sí, vosotras? Sí. ¿Eh? Sí. Claro, es que nos han enseñado que las emociones se enmarcan en buenas o malas, ¿no? Entonces, sentir miedo, tener rabia, estar triste, estaría en el saco de las malas. Uh-huh. Y estar alegre sería lo que siempre, es en el estado en el que queremos estar siempre, ¿no? Entonces, ahí está el error, que las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Todas tienen que operar en nosotros y en nosotras. No podemos prescindir de ninguna. No podemos negar que tenemos rabia ante determinadas cosas porque si no, se somatizaría en nosotros y no podríamos, estaría como tapándose un sentimiento o una emoción base que no nos dejaría resolver. La rabia también es positiva y es un motor para el cambio. El miedo es fundamental. Tenemos que tener cierto miedo a ciertas cosas, ¿no? De las emociones para que están consideradas positivas, ¿no? La alegría. Entonces, por eso, muchos padres y muchas madres no se dejan llorar delante de los hijos. No, ay, que mi hijo no me vea así. O que mi hija no vea que grito, que estoy triste, que... Bueno, entonces le estás negando una parte de la realidad. Lo que tú comentabas, ¿no? Hay que contar con la realidad, hay que hablar desde la realidad. Entonces, en esa escena de Marian y Carlos Alberto, si hubiera quizá habido una trayectoria de haberlo podido mostrar en casa, ante la comunicación de Marian de tengo miedo, la respuesta de Carlos Alberto podría haber sido y yo también. Entonces, lo que decía la compañera, hay confianza y tú te puedes expresar realmente, ¿no? O sea, estoy rabiosa, pues yo también. Tengo miedo, pues yo también. Y eso le hubiera tranquilizado a Marian, ¿no? Porque es una identificación de una emoción. Pero claro, como no nos enseñan a reconocernos desde ahí, sino más bien a huir desde ahí, pues no lo dijo, ¿no? Estuvo bien, pero ahí hubiera estado muchísimo mejor reconocer. Tengo miedo, estoy triste, como tú, Marian, o sea, comprende lo que sientes. Hombre, no sé si seguís el fútbol, pero los que están consiguiendo, no solo los que están consiguiendo muchos títulos, porque los que no consiguen también lo hacen, pero
normalmente, o para lanzar penaltis, ¿qué tienen que hacer para no fallar como el otro día fallaron algunos? ¿Qué tienen que hacer para meter gol los que lanzan penaltis? Practicar. Y los que Carlos Alberto, ¿por qué creéis, entre otras cosas, que no le sale realmente el decir cómo se siente? Porque nunca se ha visto en esa situación. O nunca se ha expresado tal como se siente. Y en casa no le ayuda. En casa nunca le ayuda. Claro. O sea, que además de enseñar, como todo, hay que practicar, tiene que haber clima, tiene que haber oportunidad, tiene que haber situación de personas en las que se vea que eso es posible. Porque en esa familia es un signo de debilidad mostrar eso. Y te hace, y a veces pensamos eso, ¿no? Que mostrar las emociones no es sencillo y es signo de debilidad porque nos puede hacer vulnerables, ¿no? Y nos pueden dar ahí, ¿no? Quizás lo controlamos. Pero fíjate, has dado con una palabra que yo creo que está muy poco rescatada en las relaciones de confianza, de amistad, de vínculo amoroso, de padres-madres, que es la vulnerabilidad. O sea, sentirnos vulnerables y saber que no va a pasar nada, realmente es un signo de relación. Es decir, yo puedo demostrar que no me veo capaz para hacer esta cosa, que tengo miedo, que tengo rabia, que estoy triste, y no pasar nada. No siempre tenemos que dar la imagen de que somos perfectas, que estamos perfectamente preparados para cualquier cosa. Lo que comentabas tú del hospital, no, esa situación tan incómoda de no saber qué decir, es porque supuestamente tú tienes que salir de tu yo en ese momento y disimular que estás bien y hacerle reír a quien igual se está muriendo. O decirle, bueno, se te va a pasar cuando tiene igual 3 meses de convalecencia con una pierna subida. Qué tonterías, ¿no? No deberíamos de mentir, ¿no? Deberíamos poder decir, jo, tío, me parece que lo que te ha pasado es una putada. Perdón. Pero decir, esto está... Y sentirte vulnerable, que no pasa nada. La vulnerabilidad no es algo negativo. Otra cosa es quien se quiera quien se quiera aprovechar de la vulnerabilidad. Pero cuando hay una buena relación, hay un buen vínculo, del tipo que sea, padres, madres, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de clase, alumno, profesor, el ser vulnerable y decir, tengo miedo, o estoy triste, o es lo mejor. Mejor. Bueno, avanzando. Sí, ah, sí, sí, yo hay una cosita. Bueno, me parece que, vamos a ver, estamos hablando al fin de cuentas de lo que es la educación emocional. Sí. Y yo diría que todavía, bueno, pues estamos, no diría que abajo cero, pero no sé si ya hemos llegado al cero todavía, ¿no? Yo creo que es el tema de la educación emocional en las personas. Yo creo que es un tema que hasta ahora ha sido completamente obviado, pues, por todo lo que hemos dicho aquí, por los estereotipos que pide y pedía la sociedad, incluso dependiendo del estatus social, que no hay que obviar tampoco eso. Y a mí me parece que efectivamente el concepto de educación pues tiene efectivamente todavía grandes carencias. Y uno de ellos yo diría que es efectivamente el conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo, compartir con el otro, porque es que si yo no tengo ese recorrido de aprendizaje de cómo funciono yo emocionalmente, de cuáles son las emociones que se movilizan dentro de mí, y no me pongo a pensar en eso, difícilmente voy a compartir nada con nadie. Es muy difícil eso. Y yo creo que es también un aprendizaje, el conocimiento de sí misma. Y es lo que efectivamente, al fin de cuentas, es lo que le hace a la persona. Porque el aspecto emocional yo creo que es uno de los aspectos, yo diría, de los más importantes que hay en el equilibrio de la persona. Para bajar el listón y para también subir. Y ahí yo creo que tenemos, a nivel de educación, tenemos una gran carencia. Sí. Punset suele decir que el siglo XIX, el XX, han sido los siglos de la investigación científica. El siglo XXI es el siglo de las emociones. Y hay ciertos atisbos, porque se está diciendo que efectivamente, cuando se toma una gran decisión, más
tiene más peso en el tanto por ciento de la balanza a la hora de optar la parte emocional que la parte científica o intelectual que aplicamos a la hora de la elección. O sea que para mí yo creo que es el tema de las emociones, es un tema muy, muy importante, muy importante. La mente, no sé a ti qué te parecerá, pero en sencillo, en este libro... No lo he leído, mira, yo he venido sin hacer la tarea y estas me han chivado un poquito. Sí. Todo esto que dices de la educación emocional, que es innato a la persona desde que nace, ¿eh? Porque no sé qué os parecerá a vosotros, en este libro, a ver, ¿cuándo empieza a curarse el Carlos Alberto? Yo veo, voy a ir repasando del principio al final. Carlos Alberto, primero en su casa no reconocen que está enfermo. Primero, no quieren reconocerlo. Él se está conociendo, él se siente mal, ¿eh? ¿Cuándo empieza a curarse? Después de pasar la vergüenza que pasa con su madre, cuando empieza a increpar, pues al paralítico. Bien, él empieza su curación, porque a partir de ese momento, él dice que quiere conocer su historia, quiere comunicarse y quiere conocer su historia, quiere sacarlo de él, pero encontrarse con el otro. Uno. ¿Cuándo empieza el paralítico a nacer? Aquí dice que yo empiezo a nacer a los 7 años. Pero ¿cuándo? ¿A vosotros qué os parece? Cuando sale de la cuna. Sí, lo cuna, sí, a los 7 años. Sí, cuando empieza a vivir con Pablo y Andrés y Carmen. Sí. ¿Cuándo? Concretamente. Cuando Pablo, Andrés y su madre le comunican esa emoción interior de ellos, esa bondad innata, porque es una familia bondadosa al 100%, y ese amor. Entonces, este chico que salta de la cuna y toca el suelo, entonces empieza a nacer. ¿Eh? Entonces, la emoción que decía Belén, o sea, todo ese engranaje emocional, ¿eh?, que traemos desde que nacemos, ¿eh?, pero que normalmente lo tenemos oculto, y durante un montón de tiempo, pues nadie nos ha ayudado a descubrir. Bueno, aquí es sencillo, porque ni estos chavales se han propuesto curarle al otro, ¿eh?, y el otro fue a curarse a través de una persona que parecía menos que él. Sin embargo, en ambos empieza la curación desde que empiezan a contactar emocionalmente unos con otros. Ahora que hablas de nacimientos, yo creo que hay varios nacimientos a lo largo de la obra, ¿no? O varios despertares a lo largo de la obra. Porque claro, cuando llega Fernandito a casa, pues Pablo se siente muy mal. Sí, y es muy lógico, y todos lo han entendido, la envidia, los celos de un niño pequeño que le han traído un rival, ¿vale? Hace todo lo posible por llamar la atención, es que me pica la nariz y nadie se da cuenta de que me pica la nariz, hasta que traigo el pollito y nadie me va a decir que nada, que no, ¿no? El pollito violeta. Y es ese, para Pablo, Fernando es ese. A mí lo que me ha llamado la atención y lo que hemos recalcado es la ausencia por parte de la madre de llamarle a su hijo por su nombre, que eso muestra algo. Sí. Porque con el nombre viene la pertenencia siempre. Yo tengo una muñeca, pero no es la muñeca, es mi muñeca y se me llama Pepi. Y la tuya es como la mía, pero no es porque se llama no sé qué. Entonces, o una mascota, les ponemos nombre porque nos corresponden. Y la madre es Angelito, qué pena, qué lástima, criatura, niño, para todo el vecindario. No existe el nombre, hay ausencia. Y el pequeño hace lo mismo, es ese. Hasta que llega un punto de inflexión en que Pablo deja de llamarle ese, cuando su hermano le echa la mano al cuello, le dice, tú tranquilo que yo te voy a enseñar a jugar con Fernandito. Y él lo acepta. Otro despertar es el del profe Gris de prácticas, que está obsesionado con su expediente. Solo quiero expediente y a mí nadie me ha dicho que tengo que trabajar con este tipo de gente. ¡Qué miedo! ¿No? ¿Qué es esto? Yo no quiero un expediente brillante y voy a rechazar este colegio por las prácticas que me ha tocado. Pero se despierta cuando habla con su tutora, ¿no? Al final, se le cae la venda. Y hay otro... También cuando Isabel le muestra también, ¿no? A Javier lo que es Daniel, ¿no? Y otro despertar ya sería el de la madre al final de la obra, ¿no? Que ya está derrumbada, la escena de agarrada a los barrotes. Yo creo que esa escena es terrible, ¿no? La última escena.
¿no? Sí. A ver, en el tema de cuando habéis hablado antes del nacimiento, normalmente cuando nosotros nacimos, que tiene que ver con lo que decías tú, Elena, ¿qué ocurre? Que todo es alegría. Y normalmente, antes de nacer, ¿ya qué suelen tener pensados nuestros padres? El nombre. ¿Eh? Tiene que ver con ese nacimiento. Y una vez de ese nacimiento, ¿no? Porque, sí. ¿Dónde le tenía la madre a, que ya lo habéis comentado antes? En la cuna. En la cuna, ¿eh? Sí. A veces, ¿qué ocurre? Que los padres y madres, ¿qué solemos hacer? ¡Hala, dar una patada y venga a recorrer el mundo! O a veces tratamos... No, muy despacio. ¿Eh? Igual, es lo que es verdad que crezca. Pero hay un elemento en el que, desde luego, en general, con todas las personas y desde luego, de forma especial con las personas con alguna discapacidad, que también aparece con los tres hermanos, ¿no? Carlos Alberto y sus dos hermanos, es cuando, con algún profesor o profesora, por ejemplo, ¿cuándo creéis que habéis dado mucho de vosotros mismos, que habéis avanzado un montón, que habéis demostrado mucho? ¿Cuando se ha esperado mucho de vosotros o cuando se ha esperado poco? Cuando se ha esperado mucho. ¿Eh? ¿Quién creyó en Fernando? Que podía... comentabais, Andrés, que podía aprender, ¿verdad? Andrés ve progresos en cualquier gesto. Eso es. Y es estimulación, y es motivación, y es... Y otro pasaje que también nos ha gustado mucho es el de las palmas, palmitas. Consigue a los 7 años hacer palmas, palmitas. Yo les he dicho, tendréis grabaciones en vuestra casa de vuestros padres, las primeras palmas, chalo, chapelduna, se reían, pero es que a todos nos han contado cuándo hemos hecho, a qué edad, igual es porque yo lo tengo un poco reciente, ¿eh? Pero eso todo el mundo, ¿eh? Chalo, chalito, no leyendo, venga, chapelduna, y eso que consiga a los 7 años un discapacitado por los problemas de psicomotricidad, pues es un triunfo, ¿no? Y Carmen añora la escena de cuando su hijo hizo palmas, palmitas y el fotógrafo pues le sacó la fotografía, ¿no? Es el estímulo, es la motivación, es el creer en él, aun a sabiendas de que el esfuerzo va a ser doble. Con eso ya me daría por satisfecha, ¿no? Y bueno, y a mí no me queda más que agradeceros de verdad a todos por el interés que habéis mostrado desde el primer momento. Ya Belén el año pasado y este año también reincidente con su grupo. A Miriam también por haber... Hay mucho más, ¿eh? Sí, que se sí, me ha quedado súper corto. Sí, súper corto, pero ya esto sí también tiene sus horas. Sus horas, ¿no? Y bueno, a ti Miriam por haber sido también reincidente, por haber aceptado desde un primer momento. Y a Asun, pues bueno, mil gracias por cómo cogió el proyecto, el entusiasmo y los pocos obstáculos que me puso para trabajar. Gracias, pero de verdad. Y cómo no, pues a mis chicos y chicas, que son estupendos y que igualmente pues recibieron con ilusión, y yo creo que eso se nota, y que sigo siendo una convencida de que hay que ilusionarse para ilusionar. Gracias. Eskerrik asko denei. Y a aquel que con su mano me ha empujado y me ha ayudado para subir al autobús. Que no hay luz, que no hay luz. Atiendas, coño, si hace falta te levantas y avanzas. Que con esfuerzo, alegría, detalles e ilusión, el niño de la guerra, nacido en la noche, hoy cumple su misión.